British School Gandía, programa dedicat al Día de la Fundadora. Este centre escolar, que está ubicat al polígono Alcodar de Gandía, torna a celebrar esta fantàstica jornada, que és un homenatge que se celebra des de l'any 2018 a la fundadora, Doña Amparo. Nosaltres no ens hem volgut perdre esta festa gran, perquè així estan els pares, les mares, els xiquets xiquetes que ja són alumnes del British School Gandía, però també hi ha pares i mares que van a conèixer el que serà la primera experiència per al seu fill o la seva filla. Hi ha moltes, moltes activitats per a disfrutar. I anem a contar-ho tot a partir d'ara, si és que no es menegen. Els apetits, veure l'interior, tot l'ambient que hi ha a l'interior del British School Gandía, així és que anem a disfrutar del Dia de la Fundadora. Seguimos en este Día de la Fundadora, en homenaje a Doña Amparo, aquí en este centro British School Gandía, pero no solo está en Gandía, también Xàtiva y Alcira. Y hay mucho trabajo detrás para que todo este sistema de enseñanza funcione. Por eso estamos con el director general del grupo British School, Frank Corbí. Frank, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, decía, grupo de todo el grupo, porque estamos en Gandía, Xàtiva, Alcira, y estás muy bien acompañado. Estamos muy bien acompañados con Débora García, que es la directora del British School Gandía. Débora, buenas tardes. Buena vesprada. Bueno, una primera pregunta. Día de la Fundadora, arrancó esta iniciativa en el 2018 en honor a Doña Amparo, un merecido homenaje, supongo, para vivirlo y disfrutarlo en familia, ¿no? Efectivamente, bueno, Doña Amparo era, antes que directora, era mi madre, sí. Y es la que me trasladó y me traspasó pues todos unos grandes valores, ¿no? Y ella, ante todo, pues cuando se fue, pensé en qué era lo que ella más le gustaba. Y lo que más le gustaba eran los niños, la familia y la alegría, celebrarlo absolutamente todo. Por tanto, hicimos el Founders Day, ¿no?, que es el Día de la Fundadora, en honor a ella, y yo creo que el día de hoy recoge todo ello, ¿no? Es un día para disfrutar en familia, que vienen padres, vienen madres, vienen abuelos, vienen niños, y también es muy divertido porque es toda una fiesta, son talleres, es aprendizaje, es diversión, y es un día muy en familia, con lo cual yo creo que representa sus valores y representa lo que a ella le gusta. Ahora hablaremos de las particularidades, ¿no?, del sistema de trabajo, sistema educativo del British School Gandía, Xàtiva Alcira, de todo el grupo, pero claro, ahora estamos, Débora, estemos en el British School Gandía, que animem a la gent que vingui així, si tenen xiquets, xiquetes, perquè així es donarà informació, perquè és un ambient fantàstic el que hi ha al British School Gandía, i qui ve es queda. Sí, la veritat que convidem a tota la gent que vulgui vindre a conèixer el nostre centre i a explicar-los un poquet com treballem, ensenyar-los les nostres instal·lacions i que coneguen, no?, aquesta forma de treballar que tinguem, tant com dia Fran, no?, el missatge que també ens ha deixat Doña Amparo, nosaltres seguim cuidant-lo, no?, tots els dies, i volem moltíssim als nostres alumnes, es cuidem moltíssim i aquests valors es transmitim a ells, no? Entonces convidem a tot el món a que vinga a conèixer els nostres centres. Aprenent, els pares i mares estan molt tranquils en aquest ambient tan personal, familiar, d'un contacte directe. Això dona una tranquil·litat i una garantia d'èxit per als pares i mares. Sí, tinguem una relació molt propera, tant en els xiquets com en les famílies. Pensa que venen xiquets des de 0 anyets, en pocs mesets entren. I per tant, els papars ens deixen aquests xiquets tan xicotets, no? I per a nosaltres és molt important aquesta labor de cuidar-los, protegir-los, que estiguen feliços, que sentin el col·le com una família. És el més important per a nosaltres. He parlat amb alguns pares i mares, hem parlat amb alguns pares i mares, i de fet, molts insisten en aquest aspecte, de dir, es que creo que conoce más a la profesora que a mí, por el tiempo que vas allí y esa relación que hay tan familiar, ¿no? Y eso, pues, tranquilidad absoluta en casa. Saben que sus hijos, sus hijas están en buenas manos. Sistema educativo que identifica al British School, que además estáis a la última para utilizar los recursos didácticos que más van a sacar, ¿no?, del alumnado.
Efectivamente, yo creo que, bueno, partimos ya del mejor sistema curricular, que es el británico. Es un sistema de éxito, es el más desarrollado en el mundo, el sistema británico, y es porque es un sistema que el alumno disfruta, se divierte, interpreta el aprendizaje no desde la memoria, desde el trabajo pesado, sino desde la práctica, desde la observación, el análisis. Se requiere mucho material, mucha manipulación, el alumno se lo pasa pipa aprendiendo. Y luego también es un sistema en el que interpreta que todos los alumnos son iguales, con lo cual saca lo mejor de cada alumno, el talento. No. El sistema español potencia la igualdad y el sistema británico potencia el talento. Y ahí hay una gran diferencia. Y por tanto, el alumno crece en autoestima, no solo en conocimientos, crece en valores, crece en motivación. Nosotros tenemos muchísimas promociones ya que han terminado con nosotros en Alcira y Játiva. Y nos consta pues su gran éxito laboral ya, muchos de ellos, y universitario, y eso es el mejor referente que podemos tener. Son felices en el colegio y encima tienen éxito personal y académico. Y además estamos hablando del contenido del sistema de trabajo, y si encima todo eso lo desarrollamos en un... Ese es el contenido. El contenedor es estas fantásticas instalaciones que vamos a ir recorriendo, viendo... desde pistas de tenis, piscina, campos varios deportivos, aulas fantásticas. Es importante que la gente esté a gusto. Es importante, importantísimo para la motivación de un alumno, que el colegio sea espectacular siempre. O sea, yo creo que un alumno es como cuando vamos todos a un hotel que elegimos para dormir, algo maravilloso. Pues, y luego ves colegios que son una birria. Los colegios tienen que ser maravillosos. Ahora mismo estamos haciendo unas nuevas instalaciones aquí en Gandía, en la última planta, con las mejores aulas, con aulas totalmente modernas, visualmente, arquitectónicamente espectaculares. Parece un hotel de 5 estrellas, porque nuestros alumnos no merecen menos. O sea, que British School no descansa. Vais innovando y vais adaptando y vais mejorando las instalaciones con ese proyecto que hablamos de esas nuevas aulas, con de lo último lo mejor. Yo creo que un colegio que es un referente en España y a nivel nacional e internacional nunca puede descansar, ni a nivel pedagógico, ni a nivel de innovación educativa. Somos un referente también no solo en instalaciones, en currículum británico, también en neurociencia, también en todas las innovaciones educativas que tenemos. Nuestras extraescolares son espectaculares. Yo creo que todo lo que se hace en educación importa, y por tanto hay que hacerlo mejor que nadie, y al día siguiente decir, ¿y cómo aún lo puedo hacer mejor? Esa es la actitud. Débora, per últim, convidar a la gent. Si alguno coneix British School, Gandia, que estem ací ara, les portes obertes quan vulguin. Per a tot el món, sí. Per a que vinguin a visitar-nos, estem sempre en les portes obertes. I també el curs d'estiu, que anem a començar d'ací poquet. I també pues, tot el món està... Sí, que ha sigut un èxit, però que tot poden vindre les famílies a conèixer el centre i a veure si volen participar també del curs d'estiu. O sea, British School no cierra por vacaciones. No cierra por vacaciones, ni estos cerebros tampoco. Nos encanta lo que hacemos y la pasión nunca, nunca cierra por vacaciones. Eso se ve en el resultado. Bueno, pues Frank, Débora, muchas gracias por invitarnos un año más a compartir con vosotros este día tan especial. Por la parte también un poco personal, ¿no, Frank? Y los padres y madres vemos y estamos hablando con los críos, están encantados. Aquí lo que pasa es muchas veces en el ámbito, a la hora de ir al cole, en muchas casas, los padres, madres, venga, date prisa que llegamos tarde. Yo creo que el alumnado aquí es al revés. A la hora de venir a clase, día a día, dicen, papá, mamá, date prisa que llegamos tarde, porque tiene ganas de venir. Así es, de hecho, aquí el problema que tenemos es que llaman a Débora a las madres cuando los niños están enfermos y le dicen, por favor, habla con él, que no puede venir al cole, que tiene fiebre. Y entonces Débora tiene que convencerles de que deben de estar en casa. Ese es el mejor síntoma. Eso es, que las cosas se hacen muy bien, lo dicho. Gracias por invitarnos, es un placer. Bueno, vamos a seguir en este Día de la Fundadora. Gracias. Gracias. Bueno, ya veuen, es dic, saben passar-se bé o no? Hi ha molta activitat. Dance, zumba, per a menjar el cos i disfrutar. Anem a veure si mos colem enmig a la monitora. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, Cristina? Bueno, oye, Cristina, esto hay un ambiente total, hay que disfrutarlo. Se me han unido aquí un montón, enseguida vamos a hacer una clase de zumba. Clase de zumba, aquí, ¿te van siguiendo los pasos? Para
merece, parece que están atentas, ya se han despertado, estamos en ello. Lo interesante es pasarlo bien, disfrutar y que pasen una mañana agradable. Sobre todo con la familia, disfrutar y ser feliz en esta mañana que tenemos. Así es, bueno, voy a ver si me consigo que me digan algo mientras te sigo interrumpiendo. ¿Cómo te llamas? Noa. Noa, ¿te gusta el baile? Sí. ¿Lo estás pasando bien? Bueno, pues seguir bailando. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿te gusta bailar también? Sí. Vas a aguantar un poquito más bailando, ¿verdad? Oye, ¿estudias aquí? Sí. ¿Te gusta el British School Gandía? Sí. Bueno, pues a disfrutar. Taller de imanes de sal y harina. Aquí tenemos uno de los muchos talleres, actividades que se desarrollan en este día de la fundadora de The British School Gandía. Aquí tenemos a la monitora, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Laura, buenos días. Bueno, Laura, buenos días, supongo que estás encantada. Bueno, aquí tenemos sal, harina, correcto, que son los ingredientes fundamentales junto al agua. Y pintura. ¿Qué hacéis aquí? ¿En qué consiste? Pues hacemos imanes y consiste en echar un poco de harina, un poquito de sal, un poquito de agua, lo moldeas un poco así, pones el color a tu gusto, coges figuritas, por ejemplo, así, un molde. Para dar la forma. Para dar la forma, exacto. Y nada, y luego ya como quieras, y le pones un imancito que tenemos aquí, por ejemplo. Sí. Lo cortas, pones el imán y a la nevera o a cualquier... Y obra de arte hecha. Obra de arte, vamos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito aquí porque tienes el taller repleto, ¿no? A la tropa tengo entera aquí, sí. Bueno, fantástico. Se lo pasa muy bien, la verdad. Oye, esto es muy ameno, ¿no? La gente se lo pasa bien. Sí. ¿Qué es de lo que se trata? Es muy divertido, que se lo pasen bien, que disfruten y que se pringuen las manos y disfruten. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias, bueno, hasta luego. Vamos a preguntar aquí a las alumnas de este taller. Hola, ¿cómo el diuen? Martina. Bueno, ¿qué estás fent? Estem fent uns imants. ¿Imants? ¿Y tú quin color has agarrat? El violeta. Morat. ¿Està agrada el morat? Sí. Ja saps a quina forma estàs fent? Les estrelles. Que guai, no? Sí. I després, això és un imant, te la portaràs a casa? Sí. Un regalet pa ton pare i pa ta mare, que sí? Sí. Bueno, com el diuen? ¿Cómo te llaman? Maya. Bueno, y cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Un imán? Estás haciendo un imán, ¿a que sí? Sí. Oye, ¿te gusta el color dorado, el amarillo? Sí. ¿Es tu preferido? ¿Qué, sí, forma, ¿qué forma le vas a dar? ¿También una estrella? Sí. A ver, enséñame la estrella. Enséñame la estrella. A ver, ¿es esta? Sofía, esta. Bueno, pues ahí vas amasando. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Pues a seguir disfrutando. Bueno, vamos por aquí. ¿Cómo te llamas? Aineo. Bueno, coméntame, tú que estás haciendo también un imán, ¿ya sabes qué forma le vas a dar? Yo creo que me gustaría dar de forma de una estrella. Una estrella. ¿Y el color? ¿Ahora vas a echar verde? Sí, porque me gustaría tenerlo verde y morado. Oye, ¿tú estudias aquí en el British School? Sí, yo. ¿Y te gusta? Sí, yo. Claro, estás aprendiendo inglés, que es muy importante, ¿no? ¿Tú ya sabes, ya lo controlas o poquito a poco? Ya lo controlo. A ver, pues dime, en inglés, lo que estás haciendo. I am making O cuéntame en inglés, ¿desde cuándo estás aquí estudiando y si te lo pasas bien? I was here lots of years, so and I'm having a lot of fun. Perfecto, pues vas a seguir viniendo aquí a estudiar, ¿a que sí? Sí. Pero hoy a jugar. Sí. Bueno, vamos por aquí a ver, pequeñames chiquetes, ¿cómo te llamas? Sofía. Bueno, Sofía, cuéntame, ¿todo esto es tuyo? No. Ah, vale. ¿Tú ya has hecho algún imán o vas a empezar ahora? Voy a empezar ahora. Bueno, hay muchos colores y muchas formas. ¿Tienes claro el color y la forma? Bueno, no lo tengo muy claro. Voy a ver cómo son las cosas y después voy a
Yo creo que voy a elegir el dorado como malla. Ajá. Pero oye, no lo sé. Una cosa, ¿tú estás estudiando ya aquí en British School? Llevo 5 años. ¿5 años? ¿Te gusta? Sí, es muy... Y soy la concejal. Ah, mira qué bien. De mi clase. Oye, una cosa, yo quiero que me digas algo en inglés, que me cuentes... ¿desde cuándo? Dime en inglés, ¿desde cuándo estás aquí estudiando? Un poquito cómo te lo pasas y que eres concejal. I've been here 5 years and it's pretty fun and I'm the school council. Perfecto. Vas a seguir estudiando aquí porque te gusta mucho, ¿a que sí? Sí. Pero bueno, hoy tienes que disfrutar y jugar. Sí. Gracias. De nada. Gracias. Bueno, síguenos al 3, Amore. ¿Cómo te llamas? India. ¿Y estás tú el color morado también has elegido? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué forma? ¿Tienes clara la forma que le vas a dar? Creo que voy a dar el corazón. El corazón, qué bonito. Y luego te lo llevas a casa, ¿que sí? Uh-huh. Bueno, ¿estás estudiando aquí? Sí. ¿Y te gusta? ¿Aprendes mucho, a que sí? Sí. Perfecto. Bueno, a disfrutar, gracias. ¿Cómo te llamas? Victoria Gil. Bueno, estás aquí con las manos pringadas, de color morado. ¿Es tu color preferido? No, pero me gusta. Bueno, había que elegir un color, ¿no? La forma, veo que aquí vas a gastar estrella, la manzana. No, voy a hacer solo la manzana. Es que estoy haciendo lo plano. Oye, ¿te lo estás pasando bien? Fenomenal. Perfecto, pues nada, a disfrutar. Que te lo pases bien. Gracias. Bueno, ya me buen. Chiquetes, chiquetes, alumnos del British School Gandia. Están disfrutando de dos estallers que se están realizando así en el British School Gandia, en el día de la seva fundadora, doña Amparo. Seguimos altres empaparnos de este fantástico ambiente. Bueno, aquí tenemos, porque hablamos con los críos, alumnos del British School Gandia, pero también están aquí los padres y las madres disfrutando. ¿Cómo te llamas? Carmen Corral. Bueno, ¿tú tienes aquí tu hijo, tu hija estudiando? Va a venir el próximo año. Bueno, ¿desde cuándo y por qué British School? Porque es una apuesta, es garantía, ¿no?, de un buen aprendizaje. Claro que sí, porque ya conozco al equipo que está trabajando ahora mismo en el colegio y porque también me interesa que él pueda empezar con el idioma inglés desde pequeño. Claro, es lo mejor que se puede hacer. Claro que sí. El día de mañana lo agradecerá la criatura. Exactamente. Bueno, ¿cómo te llamas? Rosana. Bueno, Rosana, ¿tú también tens así al teu chique chiqueta? Sí, el meu fill. ¿Es él? Sí. ¿Cómo te llamas? Patín Canope. Bueno. ¿Desde cuándo está estudiando? Te molde desparpajo. ¿Desde cuándo está estudiando así? Desde pre-nursery. ¿Desde? Pre-nursery. Y bueno, está. Si continúas, te que ya sí, resultas. Sí, sí, sí. Y parla inglés perfecto. Eso es una aposta para el futuro. Claro, es súper importante para las nuevas generaciones. Sí, pero voy a disfrutar. Vosotros también, no sé si pujaré al rocódromo, estiraré a la piscina. Ahora pujará. ¿Y vosotros no? No, yo no. Acompañarlo. Muy bien, sí. Gracias. A tú, adeo. Bueno, seguimos aquí. Está lleno de padres y de madres. ¿Cómo te llamas? María. Bueno, María, ¿tú tienes aquí también hijo o hija estudiando? Sí, una hija y mi sobrino. ¿Y qué edad tiene tu hija y desde cuándo está aquí estudiando? Mi hija tiene 7 y desde los 4 años aproximadamente. O sea, que ya llevaron unos 3 añitos aquí en el British School. Sí. Claro, esto es una apuesta, porque el objetivo es que controle, que hable el inglés perfectamente, porque eso le puede servir el día de mañana para trabajo. Claro, esto es una apuesta segura. Sabes, vienes aquí, sabes a lo que vas y sabes que el futuro, la mitad de ello lo tienen garantizado. Además, que es increíble el grupo que tenemos de madres, de profesores, cómo se implican con el alumno, cómo cubren todas sus necesidades. Bueno, estamos súper contentos. O sea, aquí se aprende, se disfruta y hay un buen rollito, que eso es importante para hacerlo ameno y que quieran venir
a estudiar y aprender. Sí, sí, los niños vienen contentos. Mi hija mismo, esta semana que se ha encontrado un poco mal, decía, no, dame el Dalsy que tengo que ir al colegio el sábado. ella está súper contenta. Pues, así da gusto. Estáis haciendo una gran apuesta para el día de mañana de vuestros hijos. Muchas gracias. Sí, sí, además, ¿qué es lo que te digo? No solo es a nivel del colegio, es el colegio, los profesores y las madres, que hemos hecho un grupo, que esto es espectacular. Perfecto, una gran familia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosaltres estem vinguts així perquè estem en esta terrasseta del Vitis School Gandia, perquè hi ha diverses taules tematitzades. Està el rincón de la muntanya, el rincón del mar, i així tenim rincón de comida saludable. Per exemple, vaig a tastar ensalada de legumbres i col fermentada, que és una de les propostes que tenim així. Bueno, fantàstic. Sí. Hola, Daniel, te estaba buscando. Ah, tú eres Sofía Cerezales. Soy Sofía Cerezales. Pues está bien, me esperanza. Sofía Cerezales es responsable de la propuesta gastronómica del centro. Bueno, Sofía, nuestra ensalada? Me ha encantado y además se agradece porque es fresquito. ¿Verdad que sí? Nosotros trabajamos con producto de temporada siempre, con las primeras calidades, y lo que hemos hecho es hacer una especie de propuesta gastronómica de lo que luego los niños encuentran en el comedor en el día a día. Entonces lo hemos hecho un poco tematizado, pues, por perfiles. Por aquí, por ejemplo, hemos puesto el rincón de comida saludable. Como puedes ver, tenemos también gazpacho de remolacha y frutos rojos. ¿Lo has probado, Daniel? Por favor. No, no me voy a quedar aquí toda la mañana para probarlo. No te vayas sin probarlo. Hemos hecho también un rinconcito de la montaña, con producto halal también, porque también tenemos un público que nos lo reclama. Bueno, una propuesta gastronómica también de mucha fruta, verdura. Las aguas saborizadas, tampoco os vayáis sin probarlas, por favor, Daniel. Aquí tenemos una ruta fantástica. La verdad es que sí. Idear todo esto requiere su tiempo, ¿no? Preparar. Sí, sí que lo requiere. Requiere cocineros de primera línea y además un equipo de nutricionistas, dietistas, que se encargan de que los menús estén valorados nutricionalmente como corresponde. Además de una atención personalizada a todo lo que son alergias, intolerancias y derivaciones especiales. O sea, tenemos al chef en cocinas. Vamos a seguir hablando de esta propuesta general de todo el año, ¿no? Para que vean que también en alimentación aquí los niños y niñas están en muy buenas manos. Vamos a cocinas. Estupendo. Y seguimos charlando. Anem a cuines. Bueno, seguimos con Sofía. Estamos ya aquí al ladito de las cocinas. Comentábamos, Sofía, que aquí durante todo el año en los centros, en todo el grupo, ¿no?, de los British School, en Gandía, Xàtiva y Nacira, la alimentación es una pieza clave y se trabaja mucho. Ya te encargas tú de que seas. Efectivamente, aquí todo el equipo trabaja de forma diaria, además con proveedores locales, con las mejores marcas, y nos encargamos de sacar los menús. Como puedes ver, los espacios además son maravillosos, porque sí, no solo es lo que se come, es donde se come, y bueno, pues estos centros trabajan mucho porque los niños estén a gusto y cómodos. Bueno, el día de hoy, y vemos que también la presentación, porque por ejemplo, en el día de hoy estamos viendo en esos rincones, ¿no?, que nos acabas de comentar, la presentación es importante, que la vista se vaya, ¿no?, ahí. Así es, nosotros trabajamos con los colores, con las combinaciones, y queremos que al final la comida entra por la vista y tiene que tener una presentación adecuada. Para eso, ya te digo que nos rodeamos de los mejores, y un claro ejemplo es Pavel, que es nuestro chef ejecutivo. Aquí lo tenemos, porque ya se ha podido escapar un momento. Chef ejecutivo Pavel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te agradecemos que hayas tenido este hueco, ¿no?, porque estás pendiente de todo como un buen chef ejecutivo. Queremos que nos confirmes, ¿no?, lo que nos está diciendo Sofía. Ya te encargas tú en cocinas, eres el que mandas. Para hoy hay una variedad absoluta, ¿no?, de que estáis ofreciendo. Sí, exactamente. Para hoy hemos preparado básicamente tres rincones. Un rincón healthy, comida saludable. Sí. Luego un rincón del mar y un rincón de la montaña. Estamos preparando wraps, ensaladas, estamos incorporando pescado, legumbres, e intentando poner también un poco cocina internacional. Por ejemplo, el pollo es un pollo butter chicken, salmones ahumados noruegos, siempre intentando
producir con toque mejor internacional. Toque internacional, y aparte de eso, para que los niños también tengan unas experiencias, nuevas experiencias, con nuevos sabores, nuevos olores, nuevas texturas, intentando poner siempre algún crujiente en las cremas, en la comida, ¿no? Combinación de dulce salado, como hoy, por ejemplo, que hemos hecho una pizza con confit con pato, manzana asada, queso mozzarella, que es una cosa un poco diferente, que también para que prueben que no es la típica margarita, sí, que se puede hacer otras cosas. Estamos viendo que aquí en British School, no solo el día de hoy, sino durante todo el año, todo el curso, aquí estamos hablando de cocina de primer nivel. Así es que es algo que los padres y las madres agradecen, que sus hijos aquí no están comiendo cualquier cosa. Tú trabajas durante todo el año, ya te encargas de ir innovando y que sea todo de primera. Sí, exactamente. Nosotros lo que trabajamos todo de primera, de cercanía, intentamos incorporar lo máximo de fruta y verdura, legumbre ecológica, arroz ecológicos, yogur ecológico también, que nos lo traen a granel de las granjas locales. Y todo de primera, todo se hace en el momento y todo de primera. Obviamente, la carne fresca, el pescado, el mejor pescado que tenemos, la dieta es variada, siempre a lo largo de la semana se ponen dos carnes, dos pescados, una legumbre. Dieta equilibrada, saludable y de primera. Exactamente. En British School, Gandía. Bueno, Sofía, vamos a poner el punto final. Bueno, ha dicho legumbres, y yo tengo ahí mi bandejita de legumbres en esa mesa del rincón de comida saludable. Lo tengo ahí, voy a seguir, porque están buenísimas, fresquitas. Así es que, un buen ejemplo. Muchísimas gracias, Sofía. Enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias. Encantados de poder compartir con vosotros este momento. Un placer. Bueno, dejamos que sigas en cocinas. Gracias. Gracias. Bueno, ya ve buen. Alimentació de primera, amb professionals de l'alimentació. Així, en British School Gandia. Boníssim. És un dels plats que estan oferint-se en este dia de la fundadora del British School Gandia. És gazpacho de remolacha i frutos rojos. Una altra oferta més que fresqueta i és de primera qualitat. Curiositat. No només treballen amb els productes així en British School Gandia, sinó que també són respectuosos amb el medi ambient. Este got que veuen així, on està este gazpacho fantàstic, no és de plàstic, està fet amb dacsa, sí, amb dacsa, han escoltat bé. Així és que tanquen el cercle, no?, en British School Gandia. Per exemple, també, una curiositat, l'aigua no és aigua embotellada per evitar les restes, no?, de plàstic, de botelles de plàstic, sinó que l'ofereixen d'una font a través d'un filtre i així eviten el fer, no?, plàstics i llançar-los. Estem en el comedor i qui sap molt bé el dia a dia, el treball que suposa, és Marien Sánchez. Marien, molt bona vesprada. Buenas tardes. Una monitora de comedor del British School Gandia des de fa 2 anys, no? 2 anys i molt a gust de veure ese. Això anava a dir, suposa que encantada perquè estem veient així que l'ambient és més que familiar, és com si fos una gran família, no? La veritat és que sí, és que és un col·le molt acollidor. La gent que treballem és molt familiar, els xiquets són una mela. Molt bé, la veritat, molt a gust. I així cada dia tenen un menú equilibrat, que ja ens ho ha explicat Pavel, Sofia també, dona gust veure, no?, els plats que vas servint. Dius, així no s'haurien d'alimentar tots els xiquets i xiquetes, no? Per supost, la veritat és que és molt variat, és molt ameno, tenim les jornades gastronòmiques quasi tots els mesos i molt bé, un dia de Hawaii, un altre dia del Regne Unit, molt bé. O sigui que va sorprenent tu també dia a dia un poc en tots els plats que m'ha fet. Sí, i els xiquets també. Perfecte. Sí. Bueno, pues Marien, moltíssimes gràcies i així n'ha donat gust treballar, no? Pues sí. molt bé, molt a gust. Gràcies. Bueno, donem també l'enhorabona a totes les teves companyes, que són un equip enorme, veritat. Ahí estan tots mano a mano. Sí, l'iniciativa d'Alcira, de totes les escoles, les altres escoles. Bueno, deixem que tens molta faena. Gràcies, Marien. Bueno, Marien se'n va, jo quedes en el comedor, en este gazpacho de remolacha i frutos rojos. Perquè venim a treballar, però tenim que hidratar-nos també una miqueta i amb coses d'aquestes de qualitat i tan saludables com ens ofereix el British School Gandia, doncs perfecte.
Bueno, aquí vemos padres, madres, familiares de los alumnos del British School Gandía que también pues están aquí a la sombra disfrutando de un refrigerio, ¿no? Y es que se les está cuidando muy bien, se les está atendiendo. Luego entraremos a las cocinas para ver cuáles son los menús que se elaboran en este centro, en British School Gandía. Vamos a preguntar, porque aquí están padres y madres. Hola, muy buenas. ¿Sois madres de alumnos? Por supuesto. Este es mi niño, el que está en el colegio. ¿Y desde cuándo está en el colegio? Pues este año, sí, bueno, nursery, sí. ¿Empieza este año? No, ya empezó. Ah, vale, ya pasé. ¿Y estás contenta de los resultados? Estoy súper feliz. Ojalá hubiera sido antes. Sí, pero no me arrepiento. Estoy súper bien. Una cosa es que sus profesores me han sorprendido, sinceramente. ¿Cómo hubiera querido estar en un colegio así? Sí. De verdad. De verdad, yo estuve en un colegio católico y era súper estricto y no, tú sabías nada de tu vida. Pero puedo decir que el profesor Mr. Matthews creo que conoce más a mi niño que yo. Parece que lo hubiera parido, con disculpar la palabra. Y Miss Gaby también, que está súper bien. Es importante, es una apuesta de futuro que estás haciendo por tu hijo con lo del inglés. Claro, bueno, sí, pero es todo en realidad. O sea, es que veo que cubre todas las áreas de mi niño y mi niño ha evolucionado súper bien. Y en un futuro, el pequeño también, ya lo vamos a incorporar aquí porque estamos súper contentos. Una cosa, seguro que cada día te dice, mamá, pero venga, que llegamos tarde al cole. No, él viene súper contento y súper feliz y sale a veces triste del colegio, pero viene súper bien y está, lo veo muy contento y muy feliz. Y sé de toda la evolución que está teniendo porque nos paran comentando sobre cómo las cosas que tiene de evolución, de positivo y lo que le falta, pero súper bien, estamos encantados. Bueno, pues un buen ejemplo de que demuestra que aquí se trabaja muy bien y hay un buen resultado. Sí, y hoy buen ambiente, buen resultado, buenos profesionales, de verdad que yo estoy súper encantada. Un 10 de 10, si es que le tengo que poner, es un 10. Estoy muy feliz. Seguir disfrutando de este día de la fundadora, sí. Que aquí hay un ambiente también fantástico. Exacto. a seguir disfrutando. Gracias. Exacto, vamos a seguir disfrutando. Bueno, ya veo, son testimonios de personas que tienen a sus filles. Anem a veure si podem parlar amb alguns familiars. Bueno, así veiem. Muy buenas, ¿cómo le digo? Domingo Pomar. Domingo, ¿vos estás así porque té algún familiar estudiant? Sí, tinc dos nets. Dos de tres estudiantes, sí. Dos, tres i quatre. Suposo que encantat com a iaio de veure com van aprenent, de lo bé que s'ho passen, i en anglès. Sí, ja saben contar en anglès. Uno tiene dos anys i otro de tres anys i ja cuentan hasta bien en anglès. Això és fantàstic per al futur, per la faena en un futur és important. Pues sí, perquè l'anglès, tanto d'anglès com espanyol, se habla en molta gent. Bueno, pues a seguir disfrutant del dia d'avui, el dia de la fundadora. Pues muy bien, sí, puertas abiertas y pueden venir todos los familiares y están disfrutando y gente nueva que quiere ver a ver si les gusta el colegio. Plantear el terreno, seguro que sí, quien viene aquí se queda. Pues sí, vale, hasta luego. Gracias a ti. Bueno, ya veo, seguimos adelante després, ja dic, farem un repàs pel que és, perquè així, per exemple, veiem el rincón de la muntanya, i és que n'hi ha taules tematitzades. Després entrarem, el que dic, a la cuina per veure un poc el funcionament. Anem a seguir per així, perquè hi ha molta més gent, pares i mares, ja veuen, així tenim una altra taula. Esta taula, vaig a mirar, esta és el rincón del mar, que són productes relacionats amb la mar. Tot un detall per part de la direcció del centre. Muy buenas, mamá de alumno. Pillamos con la boca llena, perdón. Supongo que mamá de alumno del British School Gandía, ¿no? Sí. ¿Es este? Yeah, but I'm speaking English, sorry. ¿Contenta con British School Gandía? Yeah, we are really, really happy. And the main thing that our kids are happy. And it is for us as parents, it is the main thing. Todo perfecto aquí. Yeah. Gracias. Bueno, seguim nosaltres. Així veiem una altra taula. Aguas aromatitzades, que també és un detall, no?, en aquestes temperatures que tenim. Molta, molta. Anem per així, perquè al final també tenim una altra taula que està preparada. Ja veuen. Així i allà al fons, ara anirem a veure als més joves d'este British School Gandía per veure com està passant-se-ho en aquests jocs inflables.
Así está una otra de las actividades estrella de este Día de la Fundadora en British School Gandia. Ahí veiem a 5 jovenets que estan ja votant, però ja veuen la cola que n'hi ha. Anem al cap de la cola. ¿Com te llamas? Aitana. Aitana, ¿vas a subir ahora? Sí. ¿Ja has subido o no? No, encara no has pujat. Encara no has pujat. Es veu, no es veu fàcil, no? Però si caus tampoc fas mal. A veure, de primera vista es veu fàcil. Si et caus, no passa res perquè això és colchoneta, no te fas mal. Escolta, com esteu passant, seu avui? Superbé. Hi ha molta activitat, no? Sí. Ja heu anat altres al rocódromo o al Tío Anarco? Sí. Has ido? ¿Dónde has ido? Pràcticament quasi tot. Ja està, ja has pujat? Sí. També hemos ido al de las bolas de l'agua. Ah, també. Difícil. Ahí aguantarse de pie, no? Sí. Dentro de la bola. Te puedes caer. ¿Tú te has aguantado de pie? Sí. Valiente, tú también. No, ¿y tú cómo? No, tú, no he subido. Pero luego vas a subir. Yo sí que he subido. ¿Tú has subido y qué? ¿Difícil? Sí, no, bueno, yo he mantenido un poco el equilibrio y me he caído. Pues. Bueno, ¿estáis esperando ahora todos para subir aquí? Sí, yo ya he subido y he hecho. Es fácil hacer la voltereta en el aire. Ah, perfecto. Bueno, aquí tenemos, pues nada, aquí estamos esperando a ver cómo. ¿Tú ya has subido aquí? Yo sí, y además al tiro con arco y a lo de las bolas con ella. Perfecto. ¿Y tú te has podido aguantar de pie? No mucho porque es difícil. Es difícil, es difícil. Y tú me has dicho que aquí ya has subido. Sí. Aquí. Pues nada, ¿y quieres volver a subir? Vale. Bueno, pues aquí la mañana es larga para seguir disfrutando, así es que a disfrutar. Bueno, y de ese inflable, ese anema este de así, bueno, anem a parar en el monitor porque es importante la seguridad. Hola, ¿cómo el diuen? Hola, Guillermo. Guillermo, así estás controlando que no pase res, que siguen sí, seguros, porque ya que no hay que perder de vista, ¿no? Sí, y si se chunten los machos en los chiquets, igual es un poco perillos también. Se pasen de maravilla. Sí, sí, se pasen súper bien. Fue un poco de calor ahora sí. En el sol y tal, pero está bien, está bien. Bueno. Sí que es, tú patirás calor, lo notarás. Sí que es jugar ni se enteren. Sí, no. Están ahí, pero os parece un poco de, ay, cuidado en la calor, en el sol. No, sí. Pero molve, molve. Fantástico. Pues sí. A continuar controlando para que disfruten. Perfecto, perfecto. Gracias. Que vaya bien. Rocódromo es otra de las muchas actividades que podemos encontrar en este espacio del British School Gandia. Así, los alumnos se pasen de maravilla. Eso sí, pares y madres no se atrevisen, ahí se están mirando, controlando. Bueno, aquí tenemos a tres alumnas del British School Gandia. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma, ¿tú cómo te llamas? Carlota. ¿Y tú? Carlina. Bueno, hoy no venís a estudiar, hoy venís a disfrutar, pasarlo bien. Habéis subido a Rocódromo, acabáis de bajar. ¿Tú has llegado hasta arriba del todo? Sí. ¿Campeona? ¿Ha estado difícil o no? No. ¿Facilito? Te acostumbras. ¿Y tú has llegado también? Sí. ¿Te ha costado mucho? ¿Ha sido un esfuerzo o qué? Bueno, ha estado un poquito difícil. Pero bueno, poquito a poco se llega. Sí. Con esfuerzo. Sí. ¿Tú has llegado? Sí. También. ¿Tú, no sé si otros, es la primera vez que subes a un rocódromo? Hoy sí. Hoy sí. ¿Y cómo lo has visto? ¿Difícil? ¿Fácil? Más o menos. Más o menos, pero bueno, también has cumplido. Bueno, sois alumnas del British School Gandia. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años, más o menos? Tres. Tres años. ¿Te gusta? Sí. ¿Aprendes mucho inglés, que eso es importante? Sí. A ver, cuéntame un poquito en inglés, el día de hoy. ¿Qué has venido aquí? ¿Por qué es el Founders Day? No sé si lo he pronunciado bien. Y que vas a subir al rocódromo, que te vas a ir a jugar. Cuéntame todo esto en inglés. Today is Saturday and we are in the Founders Day and we are going to climb up the rocódromo and ¿y vas a seguir? Yes, and we are going to do activities. Perfecto. Pues lo mismo también, cuéntame. Today we are going to do some good activities and we are going to be here and have fun.
¿Cuántos años estás aquí estudiando? Siete. Siete años ya, wow. ¿Te gusta? ¿Quieres que esto siga, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, dime lo mismo, el día de hoy, ¿qué has hecho y qué vas a hacer? Today is Founders Day and we climbed the wall, which was very fun, and we're going to have lots more fun during the day. ¿Cuántos años estás aquí estudiando en el British School Gandía? Cuatro. Cuatro años. ¿Te gusta y vas a seguir para seguir aprendiendo, verdad? Sí. Bueno, pues nada, os dejo. Que sigáis con las actividades. Ya ven, es una maravilla, un ambiente perfecto y muchas actividades por hacer. Pero bueno, vamos aquí. Ahora que se han quedado un poco parados porque faena les están dando afortunadamente los monitores de Rocódromo. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿y tú? Hola, muy buena, yo Sergio. Jesús, Sergio, comentarnos, yo creo que es una de las actividades estrella que a la gente lee, pero siempre vemos aquí seguridad absoluta 100%. ¿Verdad? Exactamente, que se lo pasen bien, la seguridad, y con eso nosotros contentos. Acabo de hablar con tres alumnas, me han dicho que han llegado arriba, que les ha costado un poquito, que no era fácil, pero que han llegado hasta arriba. Y esto es un poco como un ejemplo de cómo se podía aplicar en el estudio, ¿no? De poquito a poco, con esfuerzo y superación, se consigue. Correcto, eso es así. Tenéis mucho trabajo, ¿verdad? Hoy, bueno, está bien, no nos podemos quejar. Bueno, pues. Y seguro que ahora en un ratito se anima más todavía la cosa. Perfecto, la mañana es larga. Gracias. Muchas gracias. Pues lo dicho, aquí en British School Gandía saben estudiar, saben que los jóvenes aprendan, pero también saben pasárselo bien. Así no, compañero, así no se puede. Así no se puede. Oye, pues súper bien. Por Huesca. ¿Por Huesca? Ah, muy bien. O sea, ¿sabéis cómo se llaman esas piezas? Quiero cumplir. Las manitas a la boca. El British School está ple de monitors perquè hi ha molta activitat. Així tenim a Joan amb el tiro a l'arco. Joan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tiro a l'arco, així també la gent, els xiquets i xiquetes, sí. Els encanta, perquè és bàsic, no? Però comentes un poc aquesta activitat, què han de fer els xiquets? Pues res, els xiquets es posen aquí amb els arbres i el que tenim és una pequeña mostra del que fem als campaments d'estiu, que és activitats de multiaventura a l'entorn natural. N'hi ha molts que arriben a tirar al centre, al 10? Pues no està tan fàcil. Bueno, no està tan fàcil, però alguns ho aconseguissin. Perfecte. Bueno, pues el matí és llarg, a disfrutar, que és del que es tracta el dia d'avui. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí a este nene. Hola, estàs con el arco, ¿cómo te llamas? Felipe. Felipe, ¿ya has tirado con el arco? Sí. Sí, y bueno, ¿has conseguido darle al 10 o es difícil? Antes he sacado un 10. Un 10, wow, no es fácil, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú estás estudiando aquí o vas a estudiar? Estudio aquí ya. ¿Estudia desde ya hace un año o más? De un año. Un año. Oye, ¿vas aprendiendo inglés? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Dime alguna cosita, si quieres, o ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? Pero dímelo en inglés. I am of Gandía. Perfecto. Bueno, a disfrutar porque vas a jugar a todo lo que puedas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, estem ara en la zona dels quads. Estan veient que estan en marxa i es poden imaginar el bé que s'ho poden passar els alumnes del British School Gandia en aquesta fantàstica activitat. Això sí, sempre baix control dels monitors. Alejandro, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, tú eres uno de los monitores junto a tu compañero. Vemos que hay cola aquí para entrar. Sí, gusta, ¿no? Es una actividad que a los niños les encanta, claro. Es la primera oportunidad que tienen para coger un vehículo, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero lo dicho, aquí hay casco,
Hay mucha seguridad, ¿verdad? Tenemos rodilleras, tenemos para las manos, que tengan todo protegido por si hubiera algún accidente, si se caen que no puedan rascarse y protegerse bien. Tenemos también un seguro que en el momento que el niño se cae, como podéis ver, es un pinganito que se engancha a la moto. ¿Sí? Y en el momento que cae se para la moto. Entonces, de todas formas, vemos a tu compañero que está, no lo deja solo en ningún momento. El circuito es básico, es fácil, ¿verdad? Sí, es fácil. Está adaptado a las edades. Pero nos gusta estar controlándolo por si en algún momento tenemos que tirar del pitorrito y le paramos la moto. Claro. Entonces, el quad así ya no tienes ningún problema. Bueno, perfecto, pues a seguir disfrutando de esta mañana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los jóvenes que están esperando. Bueno, ¿vas a subir ahora? Sí. ¿Cómo te llamas? Spiridon. Bueno, ¿ya alguna vez has llevado algún quad de este tamaño? No. ¿Estás nervioso o qué? No. No, porque aquí hay unos buenos monitores. Y nada, esto te lo acaban de poner ahora, ¿no? Sí. ¿Seguridad? ¿Vas a llevar casco? Sí. Bueno, pues nada, aquí estamos a ver cómo haces el circuito. Oye, ¿estudias aquí en el British School? Sí. ¿Desde cuántos años, más o menos? Dos. ¿Te gusta? ¿Estás aprendiendo inglés, que es importante? Sí. Perfecto. ¿Vas a seguir estudiando aquí? Sí. ¿Aconsejas que vengan a estudiar aquí? Sí. Perfecto. Pues nada, disfrutad del quad, gracias. Bueno, así Bellem, aquí vemos. ¿Cómo te llamas? Lucas, bueno, te están poniendo ya todo los recursos para la seguridad, todos los elementos. ¿Has subido alguna vez a un quad? No. ¿Esta va a ser la primera vez? ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Un poquito, pero lo vas a hacer bien, ¿a que sí? Porque además los monitores te ayudan. Oye, ¿estudias aquí? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Llevo 3 años. 3 años. ¿Te gusta? Sí. Y aprendiendo mucho inglés. Sí. Bueno, pues nada, hoy no hay que estudiar, hoy hay que pasárselo bien. A disfrutar, gracias. Estamos en otro de los escenarios de este Día de la Fundadora, en un homenaje a Doña Amparo, en British School Gandía. Piscina, con estas temperaturas y este sol se agradece, ¿no?, esta actividad. Bueno, estamos viendo a los monitores cómo preparan a uno de los alumnos dentro de esa burbuja de plástico para lanzarlo directamente a la piscina y así que pueda jugar, disfrutar dando vueltas, porque vueltas va a dar unas cuantas. Aquí hay mucha cola porque también es otra de las actividades que atraen la atención, ¿no? Llaman, porque claro, viendo una piscina así, meterse en una burbuja y todo seguro, como estamos viendo, cómo se llena de aire, se va cerrando la cremallera y en el momento que esté la cremallera cerrada, pues nada, empujón y a rodar. Eso sí, la burbuja está atada con una cuerda que es controlada en todo momento por los monitores, que ahora hablaremos con Carlos, que es el monitor al que están viendo ahora. Pues nada, ya está, ya lo han lanzado al agua y a dar vueltas sin parar. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos visto el proceso, seguridad absoluta, cuidando a los críos, ¿no? Absoluta, o sea, lo principal en estas actividades siempre son los niños, siempre hay que velar que estén bien y con todas las medidas de seguridad que puedas ofrecer y que se lo pasen lo mejor posible, lo más seguro. Una cosa, yo supongo que tendrás experiencia, os hablarás un poco, ¿es difícil mantenerse en pie ahora mismo ahí dentro? La verdad es que mantener la verticalidad ahí dentro es todo un reto, sí señor. Pero bueno, de eso se trata, de cuanto más vueltas des, más divertido, mejor se lo pasa, porque lo estamos viendo a este chavalín. Perfecto, se lo pasan bien dando vueltas. Como los indios se lo pasan. Bueno, vemos que tienes cola, así es que es una de las actividades estrella de este Día de la Fundadora, el British School. Y además, con estas temperaturas y este sol, la piscina llama. Y tanto, o sea, hombre, que sí llama. Perfecto, bueno, pues os dejamos que sigáis haciendo disfrutar a todos los niños y a las niñas en este día aquí en British School Gandía. Gracias. Vale, gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Bueno, pues ya ve, buenas chiques y chiquetes, continúen disfrutando y así ni a mucha gente esperan. Hola, ¿cómo te llamas? Elena. ¿Vas a subir? No, ya.
ya he subido, pero es mi hermano. Ah, es tu hermano. Sí. ¿Y cómo lo estás viendo? Porque vueltas, supongo que tú también has dado unas cuantas vueltas. Sí, ayuda. ¿Es difícil aguantarse en pie? Sí, es muy difícil. Mira, está tu hermano. Vamos a preguntarle, a ver, ¿cómo te llamas? Pablo. Oye, Pablo, te estamos viendo cómo has entrado, te hemos grabado, vas a salir en la tele. Vale. Oye, es difícil aguantarse de pie, ¿verdad? Ahí dentro. Sí. Pero dando vueltas te lo has pasado bien. Sí, muy bien. Es muy divertido. Sí. Oye, ¿estudias aquí? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues estudiante y jugando tot en British School Gandia. Arriba el momento ya de posar el punto y final, pero así la fiesta continúa en el día de la fundadora, doña Amparo, del British School, Gandia Xàtiva Alzira. Estem así y en su pasada de meravella. Así es que, si tienen ganas, aprovechen, vengan así a British School Gandia, porque así hay una buena oferta, buen ambiente y profesionalidad. Así es que, hem disfrutat un any més del Founders Day del British School Gandia. See you.